Bueno, aquí tengo unas montañas, entonces vamos a hacer una serie de puntadas rectas para poder llenarla. Voy a utilizar hilo de madeja en 6 hebras. Hice una hebra, una puntada recta, me voy aproximadamente a la mitad y hago una puntada un poco más larguita. Vuelvo más arribita a la mitad y vuelvo a llenar. Y así también me puedo volver. Yo puedo pinchar mi agujita y me devuelvo hasta el punto donde comencé. Y voy cubriendo mi montaña. Nunca las hago a la misma altura, sino a diferentes alturas. Sí, estoy cubriendo. Puedo incluso devolverme si tengo un pequeño hueco. Y empiezo a rellenar. Cuando mi tela es muy delicada, pues también puedo utilizar unas dos o tres hebritas para poder hacer mi puntada. Y son puntadas rectas. Vuelvo a la parte de arriba cada vez que tenga. Estas las estoy haciendo así inclinadas, miren. Me voy a la mitad de la puntada que ya tengo y me devuelvo hasta la mitad de la otra. Puedo cambiar de hilos, puedo inclinarlas un poco también, puedo cambiarles de dirección para que las montañas me queden diferentes. Miren, aquí estoy bajando y me voy a devolver para que veamos cómo puedo hacer. Es decir, que me puedo venir hasta acá y empiezo a devolverme. En estos huequitos que van quedando, yo puedo rellenar, me puedo devolver. No deben quedar las hebras con la misma puntada, el mismo tamaño de puntada, sino cambiarles el tamaño, porque hace que se vea mucho más natural mi paisaje. Puntada recta para cubrir montañas.